frango. ¿Qué dicen los hippies? Buena gente, perdón. Me había quedado sin tabaco de liar. Cerrate, carajo. Qué regalo antes el FIFA. Buf. Espectacular. Un cigarrito. Y al tajo tú. Recordaros, gente, que si os está molando los streams, que a mí cada vez me está molando más hacerlos, dadle al botón de seguir. Que es gratis. Voy a recargar esto. Subo un poquito el volumen de aquí. ¿Y a por quién vamos a ir hoy? ¿A quién le vamos a ofrecer terreno? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡Buenas! Ay. ¿Quién nos cargamos hoy? ¿Nos vamos para Cuba? ¿Hacemos el DLC? Uf, no sé qué hacer, ¿eh? Pues vamos a ir a por Pagani, ya que nadie dice nada. Ya estoy, ¿eh? De mientras. Me traes a mi rayito.
¿Podréis enviarme a alguien a River Row por este dinero? Claro, querido. Voy hacia allí ahora. Hostia, tío, tranquilidad, gente. ¿Llevo algo? Por esto, buen recaudo. No podéis ser así. Esto puedo recoger después. No. Hostia, qué salto acabamos de dar, en verdad, con esta mierda. Menos mal. Conmigo para que se haga millonario. Venga. Pues vamos para ahí. Hablamos con Donovan. Casi le llamo Duncan. ¿Qué hay aquí? ¿Una convención de gilipollas? Podría ser. Una convención. ¡Ojo! Ay, que se me va. No miréis el móvil mientras contestáis. Si no lo digo 800 veces por stream. Venga, va, sí. Fiesta. Ven a por mí. Acuerdo conmigo para que no haya... Para que no haga un millonario. ¡Ah! Voy a disparar. Pues menuda mierda de sicarios. Casi hace más este que vosotros. Guárdate el arma. ¡Hijos de puta! La ley atenta contra mí. Donovan, en serio, cada vez estás en sitios más raros. Tengo una señal del dispositivo que pusiste en el coche de Frank Pagani, lo cual significa que ha vuelto a la ciudad. Seguro que está como loco por conocerte. Seguro. La señal es nítida, así que puedes seguirla tú mismo. Usa el rastreador que te di. Te veo luego. Te veo luego. Te veo luego. Qué pollas. Fuck.
Entra tú ahora, puto coche. ¿Está quieto? No creas. Sí, ese que está aquí, coño. Parece que es aquí. Se puede entrar por aquí. ¿Ah? Estás en una zona restringida. ¿Te crees que estás escondido? Y no se dan cuenta, tío. Manda huevos. Bueno, eso se acababa antes, tío. O sea que era la opción de sigilo. Pagani. ¡Gilipollas! ¡No te tires! ¡Imbécil! Bueno, ¿algo más me puede pasar? Venga, va, antes de que entres ciudad. El tiro en la rueda al menos creo que se ha llevado. Hola, Frank. Yo nunca te he hecho nada. He visto que tienes cosas interesantes. Dinero falso, una prensa. Lo único que no entiendo es la relación con Cuba. Por favor, estoy reventado por dentro. Necesito un médico. Oh. Quiero coger y... Oh. ¿Un médico?
cuéntame algo que merezca la pena. Lo que viste. Sal lo preparó todo. Pero ese dinero no valía una mierda. Me hizo traer a un hombre. Se llama Álvarez. Un falsificador de Castro. ¿También te ha dado las planchas? ¿Planchas? Pensé que lo sabías. Por lo del robo. ¿El robo? Tú... Marcano quería las planchas de la Reserva Federal. ¿Cómo encuentro a Álvarez? ¿Cómo? Uno de los hombres de Tommy lo recogió 10 o 15 minutos antes de que aparecieras. ¿A dónde lo han llevado? ¿A dónde? ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Qué liada! Pasado los últimos 48 años persiguiendo a Lincoln Clay porque era un delincuente. Lo que le sucedió fue horrible, pero... creo que cuando mataron a Sammy, Ellis y Danny Burke, se reveló lo que Lincoln Clay era de verdad. Un monstruo. Adelante, coge una silla. Se acabó. Buenas. El cabrón no volverá a mover nada a través del puerto de Tikvo. Ahora ya es nuestro territorio. La vez pasada me pediste que te ayudase con los negocios y lo hice. Y tal y como solicitaste, he asegurado ambas redes. Lo nuestro funciona, chaval. Que siga así. La gente del Hollow empieza a preguntarse qué está pasando. Es hora de demostrarles lo fuertes que somos cuando trabajamos juntos. Los negocios son como los coñitos. Cuando están húmedos, no hay ninguno malo. Y tiene que ser mío. Me vale. En resumidas cuentas, piensa en quién quieres que te cubra las espaldas. ¿A quién vas a elegir? Sabes que soy la única que te cubrirá las espaldas. Mira, que hace mi gritón tenga humo. ¿Qué límites, Lincoln? Eso tiene que contar. Sammy te crió bien, chaval. Confía en tu instinto. A ver, es que si se lo doy... considera todas las opciones. Si se lo doy a este, los demás no hay cambio. Esto es para ti, Burr. Eres un puto genio, chaval. ¿Me estoy perdiendo algo? Es la segunda vez que me voy de aquí con las manos vacías. Cállate. Lincoln pensaba que nuestra causa era la misma. Más suerte la próxima vez. Ya hablaremos. Ahora en marcha. ¿Qué pensaba con sus subiditas de grandeza esas de... si te doy distritos? ¿Con la lloradera? Mira, te he dado unos nombres y te pago para que los persigas, así que no me vengas con esa mierda. Sí, vale, hazlo y punto. Dios, a veces si quieres que las cosas se hagan bien... ¿Estás bien? La noche que... Sammy estaba tan feliz, más feliz que nunca. Ese dinero le iba, nos iba a quitar de encima a Marcano. ¡Hijo de puta! ¿Pero qué cojones te ha dicho Frank? Marcano nos hizo robar la reserva para hacerse con unas planchas de dinero. Georgie debió de cogerlas durante el robo. Debería haber prestado atención. Ya hemos tenido esta conversación. Nada de esto es culpa tuya. Joder, sí lo es. Sales un cáncer. Lo es. Una sanguijuela que siempre ha querido joderos. Dios, mira lo que le hizo a Vito. Asesinó a tu familia. Tú dirás. La única forma de solucionarlo es matar a todos los cabronazos que alguna vez hayan mirado a ese desecho humano. Dame un poco de ese bourbon. Según Pagani, Marcano no podía imprimir el dinero solo, así que mandó traer a un falsificador cubano llamado Álvarez. ¿Qué sabemos de Southdowns? Tommy Marcano
No es de los que caga donde come. Así que sus chanchullos son discretos. Una casa de apuestas y un lugar para guardar el contrabando. Tommy sabrá que voy a ir a por Álvarez, así que probablemente se haya atrincherado en uno de esos sitios. Sea como sea, le echaré el guante. Antes muerto que dejar que Marcán imprima un solo dólar con esas planchas. Bueno. Voy a hacer esto. Va a extorsionar un poco. ¿Qué tal si me enviáis? Uy, ¿qué he visto yo ahí? Voy, chico. Solo lo estoy calentando. Viaja ya al coche. Pagan encantado todo lo que hacéis. Shutdowns, vale. Aquí le traigo un coche. No, pero yo antes quiero el distrito. Es de gran ayuda. Apalepa, Ambrillet, Zambala, también Calavera, muñecos con alfiler. Eso es. Hablamos de Dudu. Esto es Polo Westing. Como todo buen nativo de New Bordeaux, hago lo posible por evitar la trampa para turistas que representa el tren. Buena esa. Me gusta escuchar a la voz. Es interesante. Mierda. Nadie ha visto eso. La verdad es que nos está moviendo todo el rato y se va a mover ahora. Dar algunos amarillos. Si ese material les sirve a nuestros soldados, a mí también. Esto está... Ahora ya no va a ir a ningún sitio. ¡Hijo de puta! No tienes ni idea de lo jodido. ¡Estamos cayendo como moscas! ¡Cubierto! Tengo un... Vas a contarme todo lo que hace el cachorro en el vertedero. Esos hijos de puta andan detrás de tu cabeza desde que hiciste aquello. No vas a lograr quitártelos de encima. Pues átreme. Puedes darme las gracias luego. ¡Enciéndelo y lánzalo, hijo! ¡Fuego va! Métete con un hijo. Creo que no. No creo que si te disparan en la cara directamente de tan cerca, hagas... Mira qué bien. Yo creo que por la izquierda llámame tonto, pero no se puede.
Sí. Perdón, te calles ahora, tío. Buah. Me pondré a cubierto. Mueve el culo y rodéalo por el otro lado. Disparo. ¡Oh! Está acabando con nosotros. Chaval, no me dejo un respiro. Preparado. Sacarte los órganos. Ese hijo de puta. Hemos perdido a otro hombre. Está cargándose a nuestro equipo. Hay que ponerse a cubierto. Bueno, te puedes morir, ¿eh? Buah. Ahí había guapo. Venga, dale. Dale ahí, Lincoln. Botiquín importante. María Brava. Cojo por este. Menos mal que tampoco está muy lejos. ¡Payaso! Espero que os esté molando el juego, chavales. A mí me está encantando, la verdad. Es un juegazo. Es un juegazo, pero de la parra. La verdad es que... más completo de lo que yo recordaba. Vamos a buscar un micro por aquí. Buenas. Patada a la puerta. Está ahí arriba. Buah, qué burla. Pues venga, vamos para arriba.
aquí los arbolitos estos son indestructibles. Bueno, no sé. ¿Quieres? Hay que ponerse a cubierto. Necesito a alguien que mate a estos mamones de Barclay. Claro, estamos de camino. Gracias. Ding. Muerto, pero bien muerto, ¿eh? Sí, le has matado, es la idea. No venimos aquí para nada. Gracias, la verdad. ¿Cómo solucionan estos? ¿Enviar otro coche? Estoy en Barclay. Sí, ahora mismo te lo doy. Este coche sí. ¡Buah! ¡Qué diferencia! ¡Cómo frena y todo! Una buena en el vertedero. Asustaste. Eres brava. Cachorro, quiero decir, el señor Simmons me ha despedido hoy. Parece que te alegras. Al parecer el negocio va mal y no se puede permitir mi sueldo, pero a decir verdad me alegro de salir de ahí, de ese sitio. ¿Está cachorro en el vertedero ahora mismo? Sí, ¿por? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a matarlo? ¿Crees? Eso depende de cachorro. Nos vemos, María. No sé en qué se ha metido el señor Simmons. Mafia. Bueno, pues vamos a por Simmons. Uy.
Como he visto que te tirabas, ¿eh? Esa farola me tenía mosca. Gracias. 800 tiros para que muera, tío. Sí, tiene que chillar, tío. No, no vas a saltar. Dispárale mientras recarga. Voy a disparar. ¿Por qué no me ha disparado? No me ha disparado ahí. Cómo mola cuando pega el patadón a la puerta con la escopeta en la mano. Buf. A ver, tonticos. Sigue siendo demasiado bueno para ti. Chao. Y lo va corriendo, todo cagado, no me extraña. Necesito algunos de tus chicos en Barclay Mills. Claro, Lincoln. Mis chicos están en camino. No te decepcionarán. Guay. Otra zona. John Donovan y Lincoln Clay se embarcaron en una campaña de destrucción urbana inaudita desde la Guerra de Secesión. Joder, otra vez bugueado.
¡Oh! Eso nada más salir, yo es que... Fin. Tengo subvención, lo siento. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, cortito, venga, va. Este coche, tío, se nota un montonazo. Es que es mejor. Pero muchísimo. No se va tanto ni con la X. Puedes darle mucho antes después de darle la X. Nada, de locos. Buenas. ¿Cómo estamos, gente? ¿Todo bien? Espero que sí. ¡Dios santo! Casi te disparo en la puta cara. Ya estamos en paz. Puto gilipollas. Deberíamos llamar a eso. Vale. Marca esto. Vete a saber lo que le ha dicho. Adivínalo. Tienes mucho valor para llamarme. ¿Sabes quién coño soy? Sé exactamente quién eres, Senso. Eres un lugarteniente de la mafia que ha perdido su distrito. Marcano te va a enterrar justo al lado de Michael Greco. Maldito cobarde, si quieres matarme, sé un hombre y hazlo tú mismo. No quiero matarte, Enzo. Quiero un trato. ¿Un trato? Dios santo, chaval, necesitas que te vea. Le van a hacer la 13-14, ¿no? Para envolvente. Del casino de Marcano, y yo haré lo que pueda para que ese capullo espagueti no te mate. ¿Y por qué voy a creer que puedes protegerme de Marcano? Mira lo que te he hecho. Ven a verme a la cantera. Que la próxima no te pille durmiendo. Bésame el culo. Es como el piti en la boca. Vividor. Pues vamos a conocer a Andrew. Verás tú, por no coger el camino que decía. Vale, no te tires. ¿Qué quieres que te diga, payo? Hello, motherfucker. Se la va a jugar. Suelta el arma.
Si te quisiera muerto, Enzo, no habría entrado por la puerta delantera. Me da igual, no pienso correr riesgos. Al menos tiene dos huevos y está él solo. Podría haber contratado a alguien, seguro que dinero tiene. Espera. Yo te conozco. Eres Lincoln Clay, ¿verdad? Vivías con Sammy Robinson. Te fuiste a Vietnam. Esa es. Joder, hijo, si lo hubiera sabido nos habríamos ahorrado muchos problemas. Sígueme. No, se espera, vamos al aliado. Probablemente no lo sepas, pero Sam y yo éramos amigos. Era un buen hombre. No se merecía aquello. Joder, lo de vosotros. Y esa mierda del casino. Es un insulto tremendo de Sara a todos los que han trabajado para él. Quiere volverse legal y jodernos a todos los demás por el camino. Ya va siendo hora de que nosotros lo jodamos a él. ¿Conoces a Remy Duval? Claro, es el importante de la radio. Sin él no hay casino. Es el dueño del terreno, dije la constructora y eso. Así que son todo tapaderas. Sí, es falso. Creó todo un rastro de documentos para protegerse por si todo se desmoronaba. Marcano no es propietario de ningún terreno. No, todo pertenece a Duval. No es tonto. Mientras esté a su nombre, Sal no puede tocarlo. ¿Cómo lo encuentro? Vive en Frisco Fields. Pero por lo que me cuentan, Olivia Marcano lo vigila de cerca y le obliga a ser discreto. Lo último que necesita Sal es que su único socio honrado se meta en problemas. Debemos irnos. Parece que es un poco tarde para eso. Un trato es un trato. Vamos. Verás tú como la palma este. ¿Amigos tuyos? Esos cabrones maricas solían trabajar para mí. Abre, abre. A ver, Rey, con escopeta desde ahí. ¿Qué me estás contando? No. ¿Me explotará a mí? Sí. Cógemelo. Ah, vale, sí. Todo esto a Sal. Ahí está el primer lote. ¿No estabas bromeando sobre esos explosivos? Ya. Yeah. Es la vida en la cantera. En nuestros tiempos intentábamos poner la polla en el suelo y follarnos la roca, pero solo conseguíamos machacarnos los huevos.
¿Qué estás diciendo? ¿Te hubieses quedado dentro? Bueno, también te hubiese matado antes de esto. Es que ahora no es necesario. ¿Estás bien? Sí, ¿por qué no iba a estarlo? Dijo que algunos de estos trabajaban para ti. Algunos no, todos. Sí, bueno, ¿y qué hacen? En parte se os entiende. Sí, ahí se lo están poniendo, que no veas. Joder, parece que le haya dado un puto ataque de lumbago. Bueno, gente, yo ahora vengo. Tengo que hacer una cosa. Voy al baño.
y me tenéis otra cojones. No pienso follar hasta que no me salgan los cojones. Pues mira, aquí una. Aquí otra. Bueno. Solo queda uno de los nuestros y se va, y no queda ninguno. ¿Qué tal, Mintu? A ver, tenemos cochecito, ¿no? Enviadme un coche, estoy por Bartley Mills. Estoy muy pedo, no podría conducir aunque me fuese la vida. Vuelve luego. A ver. Vamos. A ver cuánta gente me encuentro arriba. Hombre, si vamos a salir por aquí, pero vamos. No, a lo mejor no, ¿eh? Bueno. Yo creo que no. Pues vamos a ir a pie. Y volver a entrar. Maldita sea. ¿Te gusta? No, me encanta. Llévame allí y haré una aportación financiera a tu causa. ¡Oh! Pero podemos reventar la puerta y salir. Y el túnel del tren. ¿El túnel? Tú decides. Un túnel, obviamente. Donde hay un buen...
supongo que me he jubilado. ¿Qué hacen por aquí? No te pongas en medio. Seguro que están bien. Sí. Yo creo que sí. Venga, soplapollas. Que no me pase como Harry Potter. ¿Dónde te llevo? Esa chica, Henrietta. Vive conmigo en el Hotel Carousel, en el Hollow. Es más lista que el hambre. Dejé una bolsa de emergencia. Si no aguantas el calor. Por favor, envíen a algunos agentes. Ah, sí. Esa chica, Henrietta. Vive conmigo en el Hotel Carousel, en el Hollow. Es más lista que el hambre. Dejé una bolsa de... Necesito que me saquéis. No he encontrado nada. Bueno, por esa época Sam y yo estábamos con un par de buenorras, bebiendo, de fiesta, pasándonoslo en grande. Fue en el 42, ¿no? El 43. Imagino que tendría tu edad, más o menos. Y la chica que estaba con tu viejo empezó a ponerse cachonda. Pero tenía un problema. Sammy había... ¿Por qué se me ha marcado esto? Iba hasta el culo. A la chica le gustaba, así que le dio el beneficio de la duda. Siguió intentándolo, consiguió despertarle. Pero cada vez que empezaba a ponerse a tono, Sammy se quedaba frito otra vez. No habría podido mantenerse despierto ni de coña. Al final ella se hartó y se largó, diciéndole de todo menos bonito. ¿Y sabes quién era esa mujer? ¿Verdad? ¿Perla? No, por Dios. Perla no vino a New Bordeaux hasta el 44. Te enseñaré quién era. Tengo su foto justo aquí. ¿Tomas el pelo? ¿Sammy tuvo un lío con ella? Estaba de camino. Iba a Hollywood. Pero todo salió bien, ¿a que sí? Sammy acabó con Perla. El amor de su vida. Maldita sea. Te echo de menos esos días. Puto sal. Oye, siento lo que les pasó a Sammy y Ellis, de verdad. Gracias. Este sí que irá por la checa. Ojalá tuviésemos un par de pintas. Depende de lo que me baje de los Parece demás. Es que hay un cabronazo cuerdo entre la gente de Marcano. Enzo Conti se retira. Nadie moverá nada en Barclay Mill sin pagarnos. He hablado con mis chicos antes de venir aquí y han controlado el territorio sin problemas. Lo que decidas nos parecerá bien, pero nos parecerá aún mejor que lo hagas oficial y me pongas al mando. Solo te digo que no he venido a convencerte, hermano. Ya van dos veces que eliges a otro en vez de a mí. ¿Por qué tendría que...? Ni siquiera necesitas mi ayuda para controlar el territorio. Así que ahora convénceme tú de que no abandone esto. Vete. Empezando por darme esta parte de la ciudad. Ninguno somos hermanas de la caridad. Ayudar a la gente vale. Pero si el objetivo es ganar mucho dinero y tener poder real en la ciudad, no existe el demasiado. Incluso aunque sea yo quien dirige casi toda la operación. Si tienes que hacer una llamada... Me parece bien. Te di a Richie Doucet. Ahora dame a mí lo que quiero. Toma la decisión correcta y te prepararé unos bucatini. Medita esto con detenimiento. Dame las llaves del reino. La gente del Hollow espera que estemos unidos.
Con la munición me interesa. Los haitianos controlarán esta parte. ¿Así vas a llevar esto? No sabía que fueras un mierda traicionero que llama a mis chicos, los envía a controlar un distrito entero y luego se lo quita cuando todo va bien. Vale. A nadie le importan tus opiniones, Vito. ¿Ha terminado esto? Me urge ir a plantar un pino. Bien, se acabó. Hemos terminado. Vito. Es lo que toca. Sí, sí, lo que pensaba. Qué capullo. Pues tenías razón. Debo irme. Gracias por esto. Buena cacería, Donovan. La señora Lancaster me ayuda con un proyectillo. ¿Eso te ha dado un nombre? Proyectillo. Sí, Remy Duval. No solo está construyendo el casino, además es el propietario. No me fío de este del todo. ¿Remy Duval? ¿El idiota de la radio? Su familia lleva aquí 2 siglos. Cree que eso le hace el puto amo. Según esto, va a la Southern Union en su tiempo libre. La Southern Union es básicamente el Ku Klux Klan. Antes de marcharme, el padre James estaba con otra gente protestando porque en la ciudad no había polis negros. Los de la Southern Union llegaron y dieron una paliza a todo el que pillaron. El día después, apareció Dios odia a los negros pintado en su iglesia. Si el presidente Andrew Johnson hubiera ejecutado a esos putos traidores, ahora no tendríamos este problema. Eso también mencionó a Olivia Marcano. Olivia es otra cosa. Dinero antiguo del sur. Estaba casada con Lucio, el hermano de Sal. Bueno, hasta que alguien lo degolló. ¿Y ya manda en Frisco Fields? Desde que falleció Lucio. Expandió el negocio de la droga y abrió un laboratorio de PCP. Como allí viven muchos mafiosos, probablemente tenga un sitio para socializar. Suele ser alguna trastienda. No sabía que había capos mujeres en la mafia. Lo que hace es controlar a Duval. Esos capullos engreídos solo hacen caso a otros capullos engreídos. ¿A por quién irás primero? Duval. Es el dueño del terreno de la obra. Matándolo se complicará todo. ¿Crees que asomará la cabeza si atacas los negocios de Olivia? Ya he conocido a capullos racistas como él. ¿Un negro como yo sembrando el terror por ahí? Su orgullo no le dejará. Será su perdición. Que eso es Bourbon del bueno. Suerte ahí fuera. Verás tú lo que le pega. Cada vez que viene se le bebe el Bourbon. Es que cada vez. Qué grande. Vale, a partir de aquí ya no le doy nada más a los haitianos. Tengo que descargarme de parte de esta pasta en el Hollow. Estaré allí pronto. ¿Qué tal si me enviáis un buga nuevo a Derry Hollow? Oh, chico, solo lo estoy calentando. ¿Te llevo algo? Presto a buen recaudo. Vale, ya me marcho. Joder. ¿Qué me está pasando, tío? Va muy rápido este coche, la verdad.
manda un trofeo y no sé cuál es. Saludos y toda esa mierda. Estás lejos de Juan Verdún, ¿verdad, Ver? Decidí que era el momento de diversificar. Esa organización no podía ofrecerme mucho más. ¿Y a qué te dedicas ahora? Narcóticos para alucinar. Y he oído que los mejores los traen de Frisco. PCP. Y me está estropeando el negocio. Bien. ¿Y dónde se hace la operación? No tengo la menor idea. Pero la señorita Olivia Marcano contrató a un prestigioso químico llamado Bobby Bastian hace tiempo. Y le encargó que mejorase sus procedimientos. Así los cocineros menos preparados no pueden competir. Joder, si hasta reparten su mierda en taxi. Si hablo con los suministradores de Bastian, puede que le traicionen y me digan algo que usar en su contra. Eso no es todo. Dicen que la señora Marcano se trajo a otros dos cerebritos de San Francisco. Si te deshaces de ellos, Bastian se va a quedar bien jodido. Machaca a algunos de los tipos de Bastian y a lo mejor te cuentan algo útil. Vale. Pero hoy vamos a avanzar en la historia. Bueno, ahora tengo mucho dinero. Podría ir a reformar el de esto, si no también. ¿Dónde estaba? La cosecha y todo. Bueno. Roger Sinclair, Bayou, River Rose, Off Downs, Tito Francés. Vamos para ahí a ver qué reformas se pueden hacer. Si es que era aquí. Yo creo que sí, ¿no? Esto era... Sí. Madre mía, cómo va. Avísame cuando quieras comenzar a reformar el local. Tío, es que 20.000 ya solo por esto. Empecemos. Me da un... ¡Qué locura! ¿Cómo has...? Me pasé muchos años ayudando a Sammy a levantar este sitio. Me parecía lo normal restaurarlo. Podríamos arreglarlo de atrás y comprar una mesa de billar como quería Sammy. Hay mucho por hacer. Y... ¿ahora qué toca? 35.000.
Estás dejando tu sello en este lugar, Lincoln. Obviamente. Sammy está muy bien ahí arriba, cielo. Nos vamos a fundir toda la pasta en esto, si es necesario. Buah, los matones en la puerta vendrían muy bien. Bueno, ha merecido la pena, creo. Botiquín. Woman. ¿Arriba? Caballero. Bobos. ¿Qué hay aquí? Ah. Salida. Qué guay, tío. Mola. Lo que pasa es que ahora me voy a pasar dos vidas mirando mierdas. A ver. Vale, pues nos cambiamos, que ahora olemos un poco choto. Clásico. Bueno, los paquetes volando por ahí. Que me daría paliza. Se queda un poco más, Lu. Nos vamos hacia Cuba. ¡Ese chico! ¡Que me voy a Cuba! Bueno, pues ahora cogemos y nos vamos. Oh. ¿Por qué ha saltado así el coche? Miro entender. Aquí, por aquí. Venga. Thank you.
Ay, 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 que me como el depósito de gasolina y me voy a la verga. Hostia, terrible. Caigamos. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? ¡Cuidado! ¡Tú en la calle! ¡Oh! ¡Pagó mi reggaetona! El barco tiene combustible. Está trazado. Partimos cuando quieras, capitán. Vale, muy bien. Vamos a por ese cabronazo. Pues nos vamos hacia Cuba. En teoría. Creo. ...1963. Llevaba en el país algo menos de 2 años. ¿Eres tú, Trunk? No exactamente. No te metas, Johnny. No es exactamente mi estilo. Trunk no viene. ¿Qué has hecho? Digamos que Trunk tuvo un pequeño accidente. Se cayó dentro de un pozo. Joder. Pero antes ha contado todos tus secretos. Como que has estado informando a los norvietnamitas. El gobierno estadounidense ejecuta a los traidores, lo sabes, ¿no? Que te jodan. Espero que te cuelguen. Pero me conformo con que te fusilen. Dios. Vamos. Y ahora la mano, ¿no? Siendo rodeados. Siempre creí que la compañía era buena a la hora de identificar a los gilipollas. Me habré equivocado. Qué gracioso. Realmente gracioso. Antes de que pudiera acabar conmigo, aparecieron 2 policías militares. Oyeron el disparo y vinieron. Y Aldrich escapó. Ese cabrón es una sabandija, hay que reconocerlo. Joder, ¿cómo está la trama? Venga, vamos a buscar a ese desgraciado. Bueno.
A mí me das la M16, déjate de gilipollas. Vale. Busquemos terreno elevado para ver la situación. ¿Tienes información sobre este sitio? Había una industria pesquera que se hundió hace tiempo. Los vecinos se mudaron al continente y la isla quedó abandonada. Qué guapo va a estar esto. Me recuerda mucho a Far Cry. Parece que los mercenarios de Auschwitz montaron el campamento junto a la vieja iglesia. Alguien tiene que estar al frente. Vamos a ver qué podemos conseguir de él. Parece que tenemos armas de alta potencia por ahí. Y un capullo manejándolas. Procura no cabrearle. No, solo voy a darle un abrazo. Silencioso como un gato. ¿Cómo me enseñar? Fugina en escrito. Yo te sigo. Yo te sigo. No, ya, ya. Te he escuchado la primera vez. Vamos en silencio. No, no quieres escalar. Lo que te digo, han timado a todos. Yo te sigo. Hasta el puto niño. No, tío. Él no haría algo así. No a mí. Somos como hermanos. ¿Para ti no? Vale, pero no vengas llorando si descubres que se ha tirado por tu chica. Y ha matado a tu perro cuando vuelvas a casa. Maldito cabrón, hijo de puta. Silencioso como un gato. Sí, pero... Silencioso como un gato. Vamos en silencio. A ver si podemos rodear. Sigiloso. Vamos en silencio. Encontraré a ese gilipollas. ¿Está muerto? Creo que sí. A ver qué hacéis con esto. Encontraré a ese gilipollas. Bueno, alguien haga algo. Bueno, no, no, ahí no. Lo tengo en el punto de mira. Acabaré con ese cabrón. ¡Está muerto! ¡Ponte a cubierto, joder! Tengo miedo.
estaba rezando. Que a fritar del descargando. ¿Dónde está el resto de tu grupo? Hay que despejar dos o tres clics de terreno a partir de aquí. Cabrones mercenarios. Dios te salve, María. Estoy bien. Ya sabes, por si estabas preocupado. No. ¿Por qué iba a estarlo? Sería un buen pase. Más vale pillar un vehículo. Sí, sería un buen paseo. Vamos, venga, uno, dos, ah, sube. ¿Y qué pasa si Aldrich sale ahí fuera con su misil? Según la doctrina DMA, lo único que nos mantiene a salvo de una aniquilación nuclear a gran escala es saber que entre los soviéticos y nosotros tenemos suficientes armas nucleares para... destruir el planeta. Destrucción mutua asegurada. La DMA es nuestra salvaguarda. Pero si una sola arma nuclear cae en las manos equivocadas, en un agente independiente, ahí es donde el barco empieza a inclinarse. Puede pasar cualquier cosa. Lo que estás diciendo es que no tienes ni idea. Ni la más remota idea. Igual que diga eso un agente del gobierno. Sí, es lo mejor que podría haber pasado. Llena de mercenarios. ¿Tienes un plan? Si puedo subirme a ese alto y sorprender a esos gilipollas, quizá nos ahorremos unos cuantos problemas. Vale. Supongo que eso me deja un poco de ayuda. Exacto. No invadas mi espacio personal. Así tiene que... Ah, bueno. Verás tú. Joder, desde aquí no parece que ese avión vaya a aguantar mucho. Ah, venga ya, ¿tienes miedo? Cabrón, ya sabes lo que me pasa con los aviones. Sí, pero este ya está estrellado. Que te follen por decir eso. Tengo uno. Voy a eliminarlo. No va a salir de la isla. Cuidado con lo que haces ahí arriba. Eso está guapo. Joder, aquí hay una torreta. Aguanta, hermano, aguanta. Joder, vale, está bien. Te cubro desde aquí. Dame una señal si quieres que abra fuego.
Recibido. Solo digo que si le cortamos el cuello mientras duerme, nadie llorará por él. Quizá me equivoque, pero ser gilipollas no es razón para matar a un hombre. ¿Dices en serio? ¿Eh? ¡Vamos a por estos cabrones con todo lo que tenemos! Menos mal que se ha cargado porque... Joder. Lincoln, por Dios. Vamos, 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 venga. Nos cargamos a esto y a ver qué pasa. Venga. La puta ojiva nuclear. De la caja se la han movido. Tú primero, marica. Cabrones, ninguno. Daos la vuelta despacio. ¿Y la ojiva nuclear? Al señor Aldrich le alegrará mucho veros a los dos. Listillo. Te he hecho una puta pregunta. ¿Dónde está el misil? Pregunta otra vez. Acércate, acércate. Chico. ¿Por qué coño estás llamando, chico? ¡Chico! Por favor, no me mates. El otro. Entonces, ¿qué era Aldrich? ¡Con la oliva! Tiene un contacto entre los vietnamitas. Un general le paga una buena suma. ¡Hijo de puta! Te lo juro, es la verdad. ¡Calla! ¡Abajo! En un momento la que se ha liado, nen.
Buah, hay un montón. Hombre. No puedo salir de aquí. Pues no estaría mal, una puta estrella dorada. Vaya brazo que tienes. Pero... ¿Qué haya pillado uno? Gente, venga. Es para hoy. ¿Cómo vas, macho? ¿Cómo es posible que Aldrich venda un arma nuclear a los norvietnamitas? Bueno, si eliminas el código moral de una persona y la lealtad hacia su país y le llenas de furia y rencor, te sorprendería lo que puedes conseguir que haga. Hombre. ¡Sáquenos de aquí, tío! ¡Ahí estoy en el... A mí mierdas de estas no, Donovan. Usa el calibre 50, ¡dispárales! ¡No pares ahora! ¡Eso es! ¡Esos cabrones nos están bloqueando! No, no va a hacer pum. Joder. No pares ahora. No estoy parando, tú tira. Me recuerda al Resident Evil 5. Hay que buscar otra ruta. Espera. Eso es. He tenido buen entrenamiento. Sí, ¿no? Me cago en... Buah, 100 metros aquí se van a convertir en 300 kilómetros. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Tira! Fin de la vía. Ahora iremos a pie. Y me comen.
un misil para los norvietnamitas. ¿Aldrich está lo suficientemente loco como para hacer eso? ¿Suficientemente loco? No. Suficientemente enfadado, quizás. Ahí está el misil. Eso es. Han sido esos cerdos comunistas. Han construido una maldita base con un silo para el misil y todo frente a nuestra costa. Tenemos que bajar ahí. No te alejes. ¿Y ninguno de tus amigos espías conocía esta base? Ni idea. Charlas sobre planes al respecto, claro. Pero sin confirmación de que hayan empezado y menos que haya llegado tan lejos. Puedo ser silencioso. Hay que asegurar la zona. Voy. Bueno, ¿lo quería segura? Tómalo. No he usado ni una vez los disparos de francotirador. Cuando esto acabe. Deben de haber llevado la ojiva nuclear en este ascensor. Podvodnaya Bukta. Joder. Va directamente a la cala del submarino. Así es como pretende sacar el misil de la isla. ¿Cómo bajamos ahí? Parece que la línea roja del suelo nos llevará allí. Uf, roja, claro. Roja tenía que ser. ¿Ahora qué hacemos? No podemos llamar y decir que nos devuelvan el misil. No, pero... Puedo hacer el puente a las puertas y abrirlas en 30 o 40 segundos como máximo. Vale, yo te cubro. Vito. Puedo ser. Estaba clarísimo. ¿Quizás? Hijo de... Debería haberles dejado que te acribillaran. He dicho que quizá, sea como sea, seguramente va a ser muy popular por aquí. Joder, limítate a abrir la puta puerta. No puedo hacerlo. ¡Marshal! ¡Está muerto! ¿Lo has matado? Yo te ¿sí? mataré a ti. ¿No? ¿Y los 30 segundos? ¿Por qué te has callado como una puta? ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Y los 30 segundos! ¿Por qué te has callado como una puta? Va. Bueno, aquí te vas a ir de todos lados, la gente tiene pinta. Vas a morir así. No, no, dame la M16. Sí, puedo llevar mucha más munición. Ah, no, era yo el general, ¿no? ¿Lleváis todas vuestras armas? Acabaré con ese cabrón. ¡Granada! ¡Ah! ¡Me encanta!
traigan trozos de gente en el pecho. ¡Voy a meter! Matado, ¿no? Mierda. ¡Una granada! ¡Quítame de encima, eh! ¡Hombre muerto! ¡Dispárale desde un lateral! ¡Están tirando granadas! ¡No te lo pienses! ¡Vamos a acabar con esto de una vez, Fred! ¡Ya te tengo! ¡Coge el chaleco táctico, colega! Momento. ¡Cógelo! ¡Toma ya! ¡Bum! ¿Qué quieres? Supuesto que sí. Me tendría que haber cubierto de primeras. Hay una granada por eso. Porque no me quedaban. Sí, sí, sí. No son distintos al gobierno estadounidense. Como si no fueras diferente a mí. Lo sabe.
Sabes que está de mierda hasta el cuello, ¿no? Sí, por supuesto que sí. No veo ninguno más, Lincoln. Puedes curarte las heridas ahí. Pues que joderse. ¿Está muerto? ¿Está muerto? Creo que sí. ¡Hombre muerto! ¡Aquí hay otro cuerpo! Dios, qué sangre fría. Sí, sangre fría, sobre todo yo. Fuera o menos me interesa. ¿Y por qué se ha salvado el primero que se ha asomado, si no? ¡Santo cielo! No lo terminaron. Esto no habría podido ni meter a Fidel por el culo de Khrushchev. Que Dios te bendiga, Jack Kennedy. El silo sigue bajando algunos niveles y va a entrar a la cala del submarino. ¡Tengo en el punto de mira! Vamos a acabar con esto de una vez, Fred. Aquí. Estoy recargando. Si tienen amigos, se han dado el piro. Viene hacia aquí. ¡Al cubierto! ¡El hijo de puta está aquí! ¿Estás listo para conocer a mi amigo Tommy? ¡Al suelo! ¡Preparado! ¡Da la orden! ¡Venid conmigo! ¡Sacad todas las armas! Es un placer verte trabajar, don Clay. Vale, la única forma de salir de aquí es el ascensor. Mierda, no parece que se vaya a mover. A ver qué puedo hacer. Dale a todos, por favor. Venga, va. ¿Cuántos? Vale. Es decir, ¿cuántos pisos más voy a bajar? No sé, tío. ¿Seguro que esto nos llevará a la cala del submarino? ¿Dudas de mi capacidad para traducir? Desde luego.
Dudo mucho. Hombre. Yo digo Gabriel. Está claro. ¿Has sido tú? Quizá. Maldita sea. He dicho que quizá. Nunca has sido capaz de ver las cosas con perspectiva, Johnny. Aldrich está en la torreta. Yo te sigo. Era su error, Johnny. Va, botiquín, botiquín. Buena. Estoy aquí mismo. Ven a por mí, Johnny. Ya es el... No te levantes, que no te... Me ayuden. Detrás de ti. Seguidme. Que arrepientas de haber nacido. Hombre, el cohetazo que te has llevado. Vamos, acaba. Acábalo. Estaré fuera. Eres como una cucaracha, lo sabías. ¿Qué coño estabas pensando? ¿Ayudar a un enemigo declarado de los Estados Unidos? ¿Y en tiempos de guerra nada menos?
los vietnamitas no son mis enemigos, igual que el Vietcong. ¿Y por eso decidiste asesinar a miles de soldados estadounidenses con un misil nuclear? ¿Cuántos soldados tenemos repartidos por toda la zona? La mayoría tiene tanto miedo que en realidad les da igual todo. Joder. Solo quieren regresar vivos. Es que fue una locura. El problema es que regresan con la cabeza hecha una mierda. Se encuentran a su chica follando con algún cabronazo con prórroga por pies planos. Oh, así que lo hacías por los soldados, ¿no es así? ¿Y qué pasa con el dinero que ibas a ganar? ¿Para qué era? ¿Para callar tu conciencia? Sabes que lo del Golfo de Tonkin nunca ocurrió. Es un montón de mentiras de la NSA. ¿Hablas de matar a soldados estadounidenses? Hermano, los putos gobiernos de Estados Unidos hacen eso. ¿Y para qué? Solía admirarte. Creía que representabas todo lo bueno de este país. Pero eres avaricioso y egoísta como los demás. No hay efecto dominó, Johnny. Si Vietnam cae, a nadie le importa. Es un maldito páramo donde la gente tiene que vivir en cabañas. Y la mitad de ellos ni siquiera lleva zapatos en los pies, por Dios. Bueno, son felices. Por lo menos a mi manera se acabaría todo. ¿Has terminado? Eso parece. Vamos. Saquemos la ojiva nuclear de aquí. Ah, y ahora tengo que conducir con 800 personas que me quieren matar. Sube al camión, vamos. ¿Conduce todo o van? ¿Qué coño vamos a hacer con esta cosa? Confía en mí. Oh, me temía que dirías eso. Y esta tarde... pues un rato de FIFA Carrera Boca. Estamos listos. Trae el pájaro. En teoría estaba él conduciendo. Verás tú, ¿ese es tu pájaro? ¿No te he dicho que confíes en mí? ¡Un calco! ¡Maldita sea! ¡Limpia el gallinero, me piro! ¿Más capullos todavía? No puedo hacerlo. Póntela tú, que polla. Vaya, bueno, ahora es el DLC, también. Hermano, esto ahora mismo es el DLC también. Pero sí, sí. Muy parecido al 2, ¿no es? ¿Pero qué haces viniendo hacia mí así? Bueno, y yo también, que estoy justamente en una parte de la misión que no veas. Vaya. ¡Despejado!
Vaya, vaya. Tengo la trilogía por ahí, más adelante me la jugaré, pero ahora tengo pensado otro cuando acabe este. Va, venga, Carbob. Además, esto es cine. Pero está muy guapo el juego este, la verdad, me está gustando mucho. Seguro que hasta consigue que el Pentágono le premie. No te preocupes, te colaré. Joder, me muero. Mal juego no es, lo que es eso. Parece más un GTA. Yo paso. ¿Qué pasa? ¿Tu enclenque constitución no puede soportar una buena comilona? Esa mierda es prácticamente como comer tripas. Vale. ¿Y si paramos a comprar helado antes de que hable con Marshall? Oh, helado. ¿Y quién coño soy yo, tu novia? Oye, tío, no. Si a ti te vale. Sí, eso sí, eso sí. ¡Que te jodan! Ahora resulta que tiene sentido del humor. Totalmente. Pero bueno, claro, ¿qué te esperas también si intentan construir alrededor de un pavo que vuelve de Vietnam y teóricamente está loco? Tiene un nivel de locura Lincoln que no veas. Está loco, completamente. ¿Un gordo juerguista? Yo tengo que ver ese traje. Tía, me han dado muy poca pasta por eso, para hacer este DLC. Bueno. ¿De nuevo? Ah, no. Anda. Marcel, ¿qué tal va todo? Ahora un poco de Red Dead. Al final, John y tú os encargasteis de Aldrich. Está muerto, si es. Ahora a cazar gente. Ese cabrón se hubiera merecido que lo despellejaran vivo. Puedo perdonar muchas cosas, pero no que traiciones a la bandera estadounidense. En todo caso, ¿quieres entrar en el floreciente negocio de los cazarrecompensas? ¿Qué? ¿Cómo perseguir a prófugos? Sí, joder, si corren. Partidos, gilipollas, de todo. Ahora tengo uno que, en comparación a los que tenía antes... Hasta puedes usar a mi vieja amiga, la B-128. Es una pistola de dardos compacta que los deja secos. Y luego los traigo aquí, imagino. Es mejor usar el maletero. No querrás que la tapicería se estropee. Tu primer objetivo es Ray Duplass. Le denunciaron porque iba por ahí con la polla fuera. Encantador. El chico no sabe lo que hace, eso es todo. Dice que se desnuda como protesta por la guerra. Eso le valió una paliza de unos tíos de la policía de New Bordeaux. Muchos de ellos fueron a prisión o tienen hijos allí. Así que se lo toman como algo personal. Si hay una orden contra Ray, la poli no se limitará a arrestarle por las buenas. Bingo. Ray ha estado enseñando la polla en algunas de las protestas contra la guerra en el distrito francés. Me cago en la puta. En South Downs y en el centro. Vale. Iré a una de las protestas a ver si consigo dar con él antes que la poli. Duplass es escurridizo. Literalmente, padece hipohidrosis. Hipohidrosis. ¿Qué coño es eso? Suena muy chungo. Estoy en el valle y necesito transporte. En cuanto eche un meo, te lo doy. Mira, bro, ahora mismo voy con este.
necesito a alguien que saque este dinero del valle. Tal y como me ordena. Se agradece. Y esta es una puta kamikaze. Ya verás, ¿sí el coche cómo acaba? ¿Por qué se ha cruzado? ¿Te llevo algo? Será mejor no perder esto. Voy de cabeza al banco. Y no vayas enseñando la pistola de dardos en público. Sí, imagino que si me ve un poli es posible que se piense que es de verdad. Mingo. Vaya. Vaya. Y hay un montón de referencias a otros juegos. Está guapo, a mí me mola bastante, la verdad. Me lo recordaba peor. Mi rastro de Duplass. Aún. Es cuestión de tiempo para que se deje ver. Menos mal que no va con la polla afuera. He encontrado a Duplass. ¿Está desnuda? ¿Casi? Al menos no habrá nada entre él y ese dardo. Y fallo. Duplass, vuelve de una puta vez. ¿Cómo va corriendo así como un puto loco? ¿Pero quieres dejar de agacharte? ¿Lo has visto, tío? Cada vez que le iba a disparar, se ha agachado. Pero si cuando la apuntaba se agachaba. Dame este. En cuanto eche un meo, te lo doy. Y este es el coche con el que iba. El coche, tal y como te prometí. Se agradece. Vamos al cartel. Eso sí, cambian un montón las conducciones entre uno y otro. Creo que no, pero sé cuál me dices. Ahora te lo miro. ¿Dónde estaba? Este. No. ¿Dónde está? ¿Este no? O si no, también está este. Que claro, hay unos cuantos. Este tengo curiosidad por ver cómo es. ¿El blindado? ¿Hacía falta el primer plano ese? Visto, debería haberte dado unos guantes. Pues no estaría mal. Y un epi. Veo que has ajustado cuentas con Rey. ¿Se pondrá bien? Rey va a ir a la cárcel, pero en cada juicio yo también estaré ahí por él. ¿Te vas a ablandar conmigo, Marshall? A todos nos llega ahora. El siguiente es un estafador. Que era amarillo. Kurt Mancini. Su plan del contrato del petróleo le ha puesto en el punto de mira de la mafia sureña. Pobre Kurt. No pierdas el tiempo con ese cerdo. Perfeccionó sus timos aprovechándose de las viudas de la ciudad. Pues debería entregárselo a la poli. Podrías, pero ¿qué ganas con eso? Lo último que he oído es que vive en una pocilga. Bien, miraré ahí primero. Mancini es un timador y un capullo. No te lo cargues cuando lo conozcas. Vale. Ay, el callejero, lo has dicho. Estoy en el valle y necesito transporte. Voy, chico. Solo lo estoy calentando. Ah, no, no es amarillo, es como verde.
Es de gran ayuda. Color kaki. Sí, este creo que me lo han dado justo hace poco. Me lo han dado con la misión de Enzo. Sí, contacto, pero píllame. Sí, ya. Es que ahora mismo quería hacer pasta más que nada para reformar el Samis. ¿Qué pasa? ¿Que todo el mundo vive en este motel o qué? Yo creo que eso no era la mejor opción. Yo creo que esa no era la mejor opción para cazar al pavo. Hey, Marshall. Estoy en casa de Kurt. Se me han adelantado. ¿Algún cadáver? Aún no. Si es tan escurridizo como dices, quizá vaya un paso por delante de la mafia sureña. Miraré en el cuarto. Voy a ver si doy con él. Malditos meteorólogos. Ah, que le tengo que dar yo a permitir. Tócate la polla. Prefiero tener dónde agarrar. Tengo un contrato. Un piso del distrito francés a nombre de Tara Anger. Seguro que los sureños encontraron el contrato. No perdemos nada por ir hasta allí y ver si aparece. Bueno, pues venga, un paseíto hasta el fondo. Vamos a ver. A mí fintitas. Y ahora yo... Joder. Bueno, no sé, ¿eh? No sé. No sé qué decir. Bueno, hay un clip de... Bueno, no está hecho clip, pero tendría que hacerlo. De los primeros días que estoy conduciendo y se me aparece un coche de la nada en medio de la carretera. Evidentemente me choqué y salí volando. Venga, a buscar a gilipollas este por todo el puto barrio francés. Bueno, distrito. Ah, vale, no lo tengo ni que buscar, regalado. Más vale que esta sea la última parada de la noche, amigo Kurt. Os juro que está aquí, colegas. Tuve un pequeño problemilla. Pues ya puedes solucionar ese problemilla. Porque esta es la parada final de la noche. ¿Qué pasará si le hago el remate con el bazooka? Por supuesto. Es solo que...
¡Aquí! Mejor persíguelo y clávale un dart. No puedo hacerlo. ¡No tienes aquí! ¡Necesitamos a la policía! ¿Pero cómo corren estos desgraciados? Vamos, nos faltaba. Marcel, tengo Mancini. Ahí le ha apuntado bien. Duerme como un bebé. Bien, mete a ese angelito. Un trabajo soberbio. Ahora mismo te lo doy. También es verdad. También es verdad. Aquí está el camión, hijo. Vamos, no me jodas. Necesitamos a la policía. Cassandra me dijo que te llamara. ¿En serio? ¿Me estás diciendo que con el pedazo maletero de ese coche no lo puedo guardar? Oh, chico, solo lo estoy calentando. Ven, 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 que te lo guardo en el tuyo. Ven, ven, no corras. Ojalá poder guardárselo a alguien en el maletero y que se lo lleve. Aquí le traigo un coche. Se agradece. Basta de trolearme, ¿eh? Esto no tiene gracia ya. Señora, váyase a la mierda. Están las llamadas bloqueadas. La cabeza, Lincoln, la cabeza. ¿Lo has escuchado? ¿Me oye alguien? No hay línea. Y ahora, media hora de darle a X como un loco para que avance más rápido. Oye, ¿pero aquí el tranvía en algún momento va? Es que creo que no lo he visto. Y si lo vi, lo vi una vez en una misión. ¡Hostia! ¡Hostia! Lo sé que me la he pasado, pero bueno. Venga, payasos. ¿Quién ha puesto el coche ahí? Estaba claro. Voy a tener que llamar a los de Vito. No puedo llamar a los de Vito. ¿Me vais a tocar los cojones? Hay que protegerse con algo. ¡No tengo balas! ¡Seguidme! ¡Gilipollas! ¡Y le suelta un patadón! Por eso mereció la pena solo.
No sabía que le soltaba un patadón. Yo me esperaba que le soltara, yo que sé, una guantada con una mano y me dejara hacer el remate, no un patadón así espartano. Hostia. Más vale que esta sea la última parada de la noche, amigo Kurt. Os juro que está aquí, colegas. Sí, que sí, va. Un pequeño problemilla. Pues ya puedes solucionar ese problema. ¿No se puede saltar esto? Porque esta es la parada final de la noche. ¿Entiendes? Sí, por supuesto. Es solo que... ¿A qué? Kurt pretende largarse. Mejor persíguelo y clávale un dardo. Voy a machacar. Pasa, tengo Mansiri. Duerme como un bebé. Bien, pero no salgas. Angelito en el maletero y tráemelo. Un trabajo soberbio, señor Clay. Bueno. Pues me trae, yo qué sé. Ya verás tú que el que me pida no tiene maletero. Un momento, por favor. Ahora vengo, que he escuchado un golpe. Que he escuchado un golpe que nos hubiera caído mi abuela. Joder, me he puesto nervioso y todo. Necesito otro coche en el voy a llamar a la policía. En cuanto eche un meo, te lo doy. Venga, va. ¡Santo cielo, sáquenme de aquí! ¡He vivido mucho! ¡Hazlo! Pues, me he vuelto a perder el mismo. Cuatro ruedas y un motor, todo en orden. Se agradece. Bueno. ¡Hazlo! ¡Lárgate de aquí, chaval! Código 35. Persona sospechosa a pie. La unidad de... ¿Quieres hacerme el favor de hacer algo con estos polis del distrito francés? Ahora mismo. Bueno. Lo llevo y cortaré directo. Y esta tarde... pues a lo mejor carrerilla del FIFA. ¡Gilipollas! Thank you.
En fin. Bueno. No quiero hablar más. No, tengo trabajo para ti. Ya está el trabajo, ya hablaremos. Estoy en el valle y necesito transporte. Sí, ahora mismo te lo doy. Un cacharro rápido, tal y como me ordenó. Se agradece. Menos mal. Hoy el Pentágono ha comunicado que 24.000 soldados volverán a Vietnam de reenganche involuntario. ¿Cómo? ¿Vietnam? Afectará principalmente a los alistados para un periodo y no a los reclutados para el servicio de 2 años. Hostia. Pues qué gracia tener que volver a Vietnam. Puto GTA. Me hace frenar con el R1. Hay algo que tengo que poner. Hostia, qué drama. ¿Quieres oír a Marcano machacando al tío Lu? Lu Marcano sobornaba a un juez del distrito llamado Cornelius Holden, ¿correcto? Sal Marcano gastó mucho para meterse a Holden en el bolsillo. Mucho dinero. Los jueces no son baratos. Con Holden fuera de combate, Sal debía buscar a otro capaz de legalizar el juego. ¿Y esa persona fue el senador del estado Walter Jacobs? Eso es. Solo tenías que hacer una cosa, Lu. Mantener a Holden vivo hasta la resolución. ¿Qué querías que hiciera? No me hizo caso, Sal. No es culpa mía. Nunca tienes la culpa de nada. Si no fueras mi hermano, yo mismo te pegaba un tiro. Bueno, escucha. Conozco a un tipo. Un senador del estado llamado Jacobs. Está en el Comité de Ingresos y Asuntos Fiscales. Tiene mucha influencia. ¿Cómo lo controlamos? Eso está resuelto. Le gusta follar con las mujeres que no son su esposa. ¿Qué? No voy a retorcerle las pelotas, ¿comprendes? Esta vez debemos ser listos. Sí, 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 claro. ¿Qué tal si le organizo una colecta de fondos en un barco por el río? Que disfrute, que pase un buen rato, que folle un poco y todo eso. Este puto casino me está volviendo loco. Si se va a la mierda, estamos jodidos, todos. Elegiré a los invitados. Me aseguraré de que estén al tanto. Luego damos un largo paseo por todo el valle, con licor a discreción. Cuando vea el percal, Jacobs tendrá que hacer todo lo que queramos. Lu Marcano conocía a todo el mundo. Políticos, comerciantes, abogados, banqueros. Insistían que lo llamaran tío Lu. Y básicamente era el Papá Noel del French War. Según los informes policiales, los señores Marcano y Jacobs fueron asesinados en una colecta de fondos en un barco. Lo que tiene el valle es que es un sitio muy grande. Puedes causar una explosión de 3 pares de cojones y nadie se dará cuenta. Estoy listo cuando quieras. Supongo que ya tienes controlado el recorrido del barco, ¿no? Lu es muy quisquilloso con esas cosas. Siempre hay que hacer el mismo trayecto cuando va de crucero por el bayou. No quiere que le pase nada a su querida Delphine. Ese será el menor de sus problemas. Hostia puta. ¿Has revisado la zona? Tienen que pasar al lado de un viejo cargador de carbón. Ya lo tengo preparado para estallar. Solo tienes que conectar el cable del cebador a cada bomba y luego detonarlas. Tienes el detonador en los pies. Vale. Aislar y matar. La especie... Estaba probando. Que tío, antes se quedaba pillado el cuadrado. Después del partido de los partidos de FIFA se me ha quedado un poco pillado el cuadrado y está un poco gao. Debes superarlo. ¿Cuántas patrullas fluviales hiciste? ¿40? ¿45? Pero nada, ya está bien. Pero eso no es lo importante. No sabes lo que es subirse a un barco a sabiendas de que esa mierda se va a hundir. No me gusta, tío. Mira, tú vuelas el cargador de carbón. Ven. Luego saltas a bordo y matas a Lu y a los demás capullos. Me juego algo a que ni te mojas.
¿50-50? 40-60. Aún así. ¿Nadie habla por aquí? Los polis nos van a caer encima si sigues conduciendo. 30-70 en el peor caso. Vale. Esto quería ver yo. La entrada sigilosa. Bueno, no me puedo quejar. Efectivo, ha sido un rato. Ninguno más que me pueda sorprender. Joder. Qué regalo de juego. Paranoias. Qué raro que no pille a nadie por cocodrilos. A ver.
Hombre, la idea es esa. Por favor, mujer, cállese. Policía. Pues bueno, gente, hasta aquí el capítulo de hoy. Se me cuidan.